Entonces ella se quedó así, empezó a llorar y dijo, Dios mío, así viendo hacia el cielo con sus manos abiertas, y dijo, Dios mío, esta es la señal que tanto te estuve pidiendo. Me dijo, yo he estado orando todas las noches diciéndole al Señor que si Américo es el hombre de mi vida, pues adelante, porque yo perdí a mi hermana, Carla Luna. Américo Garza responde ante los señalamientos de TV Notas sobre él y su amante. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La actriz y conductora Fabiola Martínez reveló que de hecho sí tuvo un amorío con Américo Garza, el ex de Carla Luna y ahora esposo de Carla Panini. Y es ahora Américo el que rompe el silencio para aclarar cualquier tipo de chisme. Américo me ve y le cambia la cara totalmente. O sea, Américo es blanco y se puso rojo. Entonces se me queda viendo así todo enojado. Y yo así viéndolo y le dije, yo nada más lo volteaba y le dije, te dije, Américo, te dije. Y ella voltea y le dice, ¿por qué me hiciste eso? Yo te amaba, ella solo jugó contigo, ella se burlaba de ti. Y yo te amaba. Perdí a mi hermana, mi trabajo, lo di todo por ti. Al parecer, Américo Garza utilizó su propia cuenta de Facebook para desmentir todo lo que TV Notas habló de él y lo que dijo Fabiola Martínez acerca de un posible romance. Además de esto, Américo Garza aprovechó la ocasión para reafirmar su amor por Panini, con quien está casado hoy en día. Américo indicó que él no está interesado en fama o fortuna, sino que más bien lo que está intentando es dejar atrás el pasado, las mentiras y que la gente los deje de criticar tanto. En su cuenta oficial de Facebook, Américo escribió, rechazo categóricamente lo que menciona la revista TV Notas. Fabiola y yo solo fuimos amigos y nada más. El amor por mi esposa, desde el primer día y hasta la fecha, sigue intacto. Y nos amamos mucho más que desde un principio. No buscamos fama ni dinero. Lo único que queremos es que terminen las mentiras y el repudio hacia nosotros. De igual manera, el día de ayer te platiqué cómo estaba surgiendo el rumor de que Carla Panini había sido despedida de EXA Monterrey. Esto debido al gran escándalo que resurgió con su ex mejor amiga Carla Luna. Para aclarar estos supuestos rumores, Américo concedió una entrevista a una revista de espectáculos, explicando cuál era el verdadero motivo por el cual Carla Panini había salido de EXA. Primero que nada, vamos a poner en claro, ya nos lo dijo Américo, ella ya no está en EXA Monterrey. Y en segunda, esta fue su explicación. Ya no saben ni qué inventar. Tanto Carla como Jair Villarreal, su amigo y compañero de radio, decidieron ponerle una pausa temporal a su programa. Y sí, esto por tantas críticas que han recibido. Solo por eso, no por otra cosa. Américo mencionó que esta pareja de locutores está esperando a que se calmen las aguas y ambos regresarían al proyecto. Pero mientras tanto, ellos deciden quedarse en casa. ¡Qué casualidad, no creen! Justo en el momento en el que está saliendo el chisme de que la corrieron, sale Américo a desmentir diciendo que fue decisión de ellos ponerle pausa al proyecto. ¿Acaso será posible que una empresa te tenga tanto cariño y que decidan esperarte el tiempo que sea para que se calmen las aguas? Vaya EXA Monterrey, ¿a dónde mando mi currículum? En la entrevista, Américo agregó, las críticas y el resentimiento de la gente ha llegado muy lejos. Y claro, existen las sospechas de que pueda pasar a mayores. Así que ellos tomaron la decisión de consultarlo con su empresa y se les está apoyando en esto. Descansarlos y esperar a que los ánimos se calmen. Eso es todo lo que voy a comentar. Américo afirmó que todas las críticas hacia su esposa no solo van en contra de ella, sino también a su amigo y compañero Villarreal, junto con la empresa, ya que ha habido muchas personas que les han dicho directamente, si no corren a Panini, nosotros no los volvemos a escuchar. Pero bueno, como ya hemos visto que todo el mundo se quiere meter a esta polémica, hubo una persona que acaba de hacer sus declaraciones en torno a Carla Panini y Américo Garza. Pero no es en apoyo a ellos, sino que apoya a otra persona. Después de la confesión de Fabiola Martínez, en la cual menciona que de hecho sí tuvo una relación extramarital con Américo Garza, su ex compañera de programa, Alejandra Rivera, vía Twitter, realizó varias revelaciones. En su cuenta de Twitter, Alejandra Rivera escribió, me hablaron de TV Notas para el tema de Américo, esposo de la señora Panini. Fabiola, que si yo estaba ahí, me quedo callada o digo lo que vi. Ya estoy cansada de mensajes, de que ando buscando fama con las cosas de Américo. Que si es infiel, que si anduvo con Fabiola, que si dejó a su mujer por la Panini. ¿Qué opino de ella?
todo lo que dijo Fabiola es verdad. Ya me preguntaron, ya lo dije. No le aumenté ni le quité. Sí estuvieron juntos en esa gira. Y a pesar de que los cuestionamientos obviamente siguieron y siguieron, ella en otro tuit escribió que sí anduvo con Fabiola Martínez. Sí tuvieron una relación en Estados Unidos. Más de 20 días que estuvimos allá. Los detalles ya los contó Fabiola. Tampoco yo andaba atrás de ellos. Y así es como Alejandra Rivera, quien también formó parte de esta gira del famoso programa de chistes, confirma que Fabiola Martínez sí tuvo una relación con Américo Garza. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Cuál es la versión que tú crees? ¿Le crees más a Fabiola Martínez o a Américo Garza? Definitivamente hay una persona que está mintiendo, pero hay que averiguar quién es. No olvides suscribirte a nuestro canal dando clic al botón de aquí abajo y activando la campana de notificaciones. Recuerda darle también clic aquí en seguir para que siempre te lleguen nuestros videos a Facebook. Espero que estés teniendo un excelente y preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.